Ya estamos por aquí. Habéis visto grandes males, grandes remedios. O sea, que no funcionas, me la pela. Pues nada, no sé por qué no arrancaba. Hola, Marquis. Oye, ¿qué se ha pasado por aquí, Kabuto? Ah, mierda, quería haberle dicho hola. Otro grande, cago en 10. Kabuto, que me paso yo también a verte a ti, ¿eh? Bueno, no me escucharás, pero que lo sepas, que me paso a verte. He vuelto, sí. Madre mía. Y el que me la juegue lo hago lo mismo, reseteo y a tomar por culo. O sea que... Vale, ya tengo el juego abierto porque quería probarlo a ver y va todo estupendamente. Así que nada, vamos a configurar la partida juntos, que vamos, que son cuatro gilipolleces, que tampoco me voy a complicar. Town, ¿andas por ahí? Vamos a jugar. Aquí estoy. Ahí está, vale. Vale, pues vamos a ver. A ver, multijugador, crear partida, nueva partida, normal, difícil, super... Normal, ¿no? Porque es que... ¿Y por qué no hay un nivel de...? Estructuras, ¿no? Águila, virgen, atrás. Opciones. Bueno, esto está tal cual. Permitir regeneración de árboles, sí. Permitir trampas, sí. Destrucción de edificios, no, por favor. Y daño PvP, no nos lo merecemos, tío. Somos amigos y hemos... Vale, multijugador. Crear una partida. Nueva partida. Normal. Crear sala. Mi esposa manda saluditos. Dale un besazo gigante. Un besito, sí. A ver, invitar amigos. Ya no me sale. Ahora me tengo que ir a Steam, ¿verdad? Pues me voy a Steam. Me voy a mis amigos, a mis amiguitos. Vale, y ahora cojo y te invito. ¿Vale? Sí. Te ha llegado la movida, ¿no? Nueva, sí, estoy dentro. Estás dentro. Iniciar partida. Pues allá vamos. Allá vamos. Ahora no te comas todo lo del avión, ¿eh? Vale, me estás llamando gordo asqueroso, ¿no? Tragaldabas, me estás llamando. No, te estoy avisando de que te dejes comida por si mueres. Vale. Vale, esto me va a dar igual ver la cinemática porque me voy a estallar igual. ¿En qué hora tuve un hijo, tío? ¿En qué hora? No, ¿en qué hora te fuiste de viaje? Con el niño, ¿Te ¿verdad? acuerdo? Y, es Sí. verdad. Vale, el niño está leyendo la supervivencia, pero luego le cazan y no se aplica al cuento. Vale, hijo mío. Hala, hasta nunca. No te voy a recuperar en la vida, que lo sepas. Vale, me acabo de estallar. Vale, estoy hecho un asco con los dibujos de mi niño. Estoy manchadísimo. Y ahí te veo. Bueno, yo voy a empezar a coger latas. Medicinas varias. Alguien estaba cagando ahí leyendo. Vale, ¿qué más? Alcohol, que no me falte nunca. Voy a comerme esto sí. A ver. Coño, no, yo no tengo hacha. Si la coges aquí de la chica. Ah, vale. Vale. Voy a comer más. Voy a comerme lo que estaba en mi sitio. A ver, no me como todo, pero... Vale, lo dejo para luego. Pues ala, vamos a coger... cosicas. Un palo. Otro palo. Telita, que me viene muy bien. Venga, vamos. ¿Qué he cogido? Cinta eléctrica, perfecto. Perfecto, ¿Qué? ¿Qué perfecto. has pillado? Ahora te explico. No, 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 te explico. Ahora te explico. Vale, tío, ¿cómo doy Espera que voy. con el hacha para abajo? Acércate mucho y si me apuras, mira un poco hacia abajo, hacia la maleta. Vale, estoy mirando los huevos y le doy, perfecto. Vale. ¿Esto qué es?
Más tela. Vamos. Voy a coger una piedra. Y dos. Y esto. Vale. Vale, no le quería dar ahí. Pero ya que estoy. Ah, ¡ole! ¡Coño! ¡Si está ahí el barco! ¡No me jodas! Sí. ¡Buah! ¡Qué suerte hemos tenido, macho! Vale. Voy pillando telita y todas las cosas. ¿Cómo vas tú? Bien. Joder, hemos de puta madre, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sabemos hasta uy, va, hasta estrellarnos. Mira, no superviviente más en el avión. Puede ser tu pelotas no. Esto paso de cogerlo. Vale. Un palo. Un palo. Tela. ¿Cómo mejor dar la patadita a la maleta, tío? Ahora. Vale. Va. Yo ya me iba a casa con esto, que le den por culo a mi hijo. Sí. Tengo ropa nueva, tengo. Yo he triunfado. Vale, ¿cómo vas tú? Bien, cogiendo cosas de todo. Vale. Nada, esto está abierto ya. Vale. Vale, vamos a... Vale, palos y estoy repleto, pero puedo llevar más. Como este. Vamos a la... al árbol. Vamos al árbol. Venga, te sigo. Bueno, hemos aparecido. Cojan materiales para las minibases. Ahora empiecen ya antes de que llegue la noche y vengan. Perfecto, no es un palunga. Coge hojas, ¿eh? Sí. Iba sal. Sí. Sale pronto. No, en febrero. El 2. Pues juraría que salía en febrero. O me estoy liando con el de Harry Potter. Pero me parece que sale ya. Si alguien lo sabe. Uy. Venga, voy pillando hojitas. Vale. Joder. Vale. Además he visto el tráiler y tiene una pinta buenísima. Anda, ¿ya has hecho un carricoche? Sí. Pues yo ya estoy cansado, para variar. Vale. Claro, es que este juego. ¿De qué año es este juego? Del 2014 o algo así, ¿no? 2014, creo. 2014. Y ahora, 9 años después, habrán mejorado la hueva. Ya. Vale, hecho. Vale, cuidado. ¿Cómo? ¿Hay monstruitos fetos? Pues lo que he visto. Sí. Pero mírate el tráiler. Marky, que te va a gustar. Voy a hacer otro carro, ¿eh? Sí. Vale, me voy a hacer un carrito. Un carricoche. Sí, porque tiene muy buena pinta. ¿Tú has jugado este, Marquis? Son los fetos. Pues, Foxy, ¿Cómo le va da la vuelta al carro? dándole a la E. O sea, sí. Píllalo. Espera. No puedo pillarlo.
Espera, a ver si puedo yo. Ahora, ahora, ahora. Vale. Lo pillas normal y puedes pillarlo. Que no, no hay que tenerle miedo a eso. Tienes que tenerle miedo a cambiar pañales, que ahora te va a tocar. En unos meses vas a cambiar más pañales que... Vale, Dani, te espero por aquí. Solo he visto jugar a este, pero no lo he jugado. Es que solo me da susto. Ya. Ya. Uy. Da sustico, sí. Y además, tal y como nos dijo Foxy, a medida que pasan los días... Se vuelve peor. Vas para arriba, vale. Yo estoy pillando paletes. Vamos para allá. No, no sé cuántos palos me quedan, la verdad, para terminar el... Oh, Dios. Vale, no voy a romper todo por... Vale, estás por aquí por la playa, ¿verdad? Que había... Mira, aquí había una cazuela. Sí. Voy a pillar la cazuela. Vale. La cazuela. Estoy buscando si hay algún... Alcohol. Vale. Voy a ir terminando... Yo tengo un gran problema en eso, porque tengo 4 dones que son maldiciones. Cada uno de esos dones es un olfato agudo y superagudo. Toma ya. Mierda, ¿y mi carro? Aquí. Vamos. Vale. Voy a comer un poquito y le doy. Vámonos. Si te digo que puedo oler el camión de la basura a 10 cuadras, fliparías. ¿Qué dices, sí? Coño, pues si tuvieras... O sea, si vivieras esta historia en plan real, anda que no olerías tú a los amiguitos. Está claro que el COVID no lo has pasado. Si tienes ese olfato... Coño, que se me olvida un tronco aquí. Vale. Joder, pues tener el olfato desarrollado es un problemón, ¿eh? Porque anda que no hay olores desagradables por la vida y estás todo el día con él metido, macho. Pues eso es un problemón, ¿eh? Bueno, según para qué, claro. Porque para otras cosas es mejor que el sentido arácnido. Joder, vaya suerte hemos tenido aterrizando aquí, ¿eh? Hay... uno, dos, tres... Madre de Dios santísima, tío. Ahora... Uy. ¿Y el árbol? Allí. Yo voy para arriba. Te puedes dedicar a perfumista. Bueno, de hecho hay un libro, El perfume, ¿no? Que trata de eso, ¿no? De algo...
Lo he tirado. Que de hecho hay una película de eso también. Basada en el libro. Son 80, ¿eh? Vale. Había de paseo por aquí unos cuantos antes, ¿eh? ¡Hola, Vallesino! ¿Cómo estás, amigo? Vallesino. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Vallesino! Oye, me lo he pasado teta en esta mañana contigo, ¿eh? ¡Don Pato! ¿Cómo estás, amigo? Hacía unos días que no te veía. ¿Estás bien? Ya estás creando el Discord, vale. Perfecto. Don Pato, que te he echado de menos. Estos días. Enjoyer, tú ya lo eres. Hagas lo que hagas, lo eres. Mira, Vallesino, lo que te decía de los Funkos están, a ver, allí. Lo que pasa es que no los vas a ver. Pero eso es una estantería que va también hacia adentro y ahí están los 110, creo que tengo por ahí. 50 pavos, paso. Me meto en un servidor de esos de Aternos. Vamos, no he pagado en la vida por jugar a Minecraft. Hacemos un servidor de Aternos y a tomar viento. Que además van de puta madre. Por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿verdad, Taun? Ayer vine, pero solo vi. Ah, bueno. No, no, es un descansillo de un... Aternos siempre, siempre... ¡Roxy! ¡Qué pacha! Te han dejado cocinando, No, ¿eh? Estás embarazada y te tienen que cuidar, así que... Y sí, Taun y yo siempre hemos jugado en Aternos, incluso con más gente, ¿verdad? En un servidor, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pongosland. Que había gentecilla y siempre nos ha ido bien, la verdad. ¡Ay! Hay por aquí vallitas azules, ¿eh? Vale. Se acercan dos, tres. Madre que me parió. Es que siempre que cojo el coche, tío. El carro este. Se acercan o se han ido para allá, ¿no? Sí, cruzan como si fueran ciervos. Ay, que no veo. ¿Voy bien? Sí. A mí siempre me fue bien. A mí también, la verdad. Y para ser una cosa gratuita y tal, se está haciendo de noche. Hagan la mini casa y quédense en el árbol. Perfecto. Ahora, ¿cómo cerrar? Cerrar no nos va a dar tiempo a cerrar, ¿eh? Hago la mini casa, ¿no? Sí. Venga, voy a hacer una... ¿Sabes? El refugio son, creo que, 7 palos. O sea, 7 troncos. El refugio de caza. De hojas. El refugio de caza. Sí, ese, pues hago ese. Coño, las piedras. ¿No tengo piedras? ¿En serio? Vale, el Discord cuando lo acabe te lo paso si quieres y voy preguntando a gente. Vale, y si... ¡Ay, que están ahí! ¡Me cago en la puta! Pues tengo que coger los troncos. Hola. ¡Me cago en su puta madre! Estamos en casa. ¿Dónde está?
No me pueden follar ahora, ¿verdad? Socorro, socorro. Es que no te veo. Me la pela. Es que no los veo, tío. Por favor, necesito ayuda. Subiendo. Me van a matar. Cúbrete, cúbrete. No, cúbrete, ¿no? Si es que llevo hora y media ahí. Cuente espaldas al árbol y cúbrete. No, si ya estoy muerto. A ver, Vallesino, te explico. Vas en un avión, voy con mi hijo. Vas en un avión y te estrellas en mitad del bosque. Cuando me despierto así del accidente en un avión que está partido, los restos, resulta que así entre el mareo y tal veo que un señor se lleva a mi hijo. ¡Hostias! ¡Espera! Yo me... Y el otro. Voy, ahora sigo, vale. ¿Están los dos? Sí, yo he matado a dos ahora. Ay. Ahora voy. Bueno, total, que... Y aparecemos aquí. Él y yo. Uy, que lo tiro. Y entonces tenemos que sobrevivir para encontrar al pequeño Timmy, que es el niño feo que nos ha tocado en esta vida. Eso es. ¿Qué pasa? Que en esta isla, como ves, hay, para empezar, el resto lo irás viendo, caníbales. Entonces vamos a hacernos aquí, a proteger esta zona y esta cabaña para poder dormir y guardar la partida como la voy a guardar ahora. ¿Sobrescribo la anterior? No, en la ranura 5. Se nos escapó uno, ¿verdad? Sí. ¿Serán tres? Sí. Ah. Ay, si es que le oigo por ahí. Soy yo que camino, ¿eh? Ah, vale. Oye, ¿tenemos hoguera? Sí. Vale, pues voy a por un cadáver de estos y lo quemamos para que nos dé huesos y con esos huesos hacernos algunas armaduras. Sí, aquí dejo otro. Vale. Uy. Nicolás, muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Puedo entrar. Pues acabamos de empezar la partida, tío. Es la segunda vez que jugamos y eso. Pero atento porque haremos alguna partida con más gente, ¿eh? Ahora nos vendrán 5 o 6 y tienen que cargárselos porque si no vendrán más... Vale. Vale, vale, vale. Ay. ¿Juegas a Minecraft, Nico? ¿O no te va Minecraft? No, vale, vale, vale. Vale, pues estate atento porque haremos más partidas y con más gente, con la gente que quiera jugar, por supuesto. Que eres un profi, ¿no? Es el original, sí. Vale, vamos a ver si podemos dormir, ¿no? Cógete los huesos. Voy. Para dormir. Voy a dormir. Es el original, sí. Es que mira que te digo, yo no dormiría, tío. No me jodas. Sí. Vamos a guardar, justo. Aquí. Pasa más rápido los días y se hace más rápido. Se hace difícil más rápido. Duerman y el azafato bello tendrá que hacerle acuerdo a Tulbo de curarse estas veces. Oye, ¿dormimos o no dormimos, Roxy? Ay, coño, que es un pájaro. Yo la primera noche, que es fácil, haría el muro ya, tío. Lo que pasa... Vale. ¿Qué te parece? Es que pues, tampoco vamos a ver mucho. No vamos a ver nada allá abajo. Es que no vemos nada. Va, vamos a dormir, tío. ¿Cómo vas de comida? Coge huesos. Vale, cojo huesos.
Vale, y ahora con los huesos estos, 5 y 6 huesos y una tela. Duerme. Voy, coño, que me No estoy. puedas, ¿eh? Sí. ¿Eh? 6 huesos y una te y 3 telas. Vale, lo combino y me hago una armadurita de hueso. Vale, que ya la tengo ahí en la mano izquierda. Duermo. Z. Que duerman, porque si no duermen. Vale. Vale. Pues Vale, dormidos. come. He hecho el desayuno. Ole, qué gusto. Esto es como un hotel. Vale, Foxy, pues dormimos y Nico también, a la orden. Me quito el mechero, que estoy todo el día. Me falta el cigarrito. A currar. A currar. Venga, 50 troncos, ¿eh? No hacemos en nada. Joder. Pues venga. Nos vamos al Mercadona. Nos vamos de compras. Vayan por la katana. Si llevamos exactamente 10 minutos desde que hemos empezado la partida. Vamos a hacernos un refugio más o menos normalico. Y luego ya nos vamos de. Pero nos tenemos que proteger, tío. Haré una. Haré una encuesta a ver cuántos días sobreviven. ¿Tú qué crees, Roxy? Para mí se lo pasa en el juego. Nicolás, eres muy optimista. Quizá demasiado. Irrealista. ¿Por qué? No, hombre. Yo no doy un Pues ya está, duro. que No. sí, hay que ser siempre positivos. Sí, pero luego te llevas el palo. Bueno, pero no lo has intentado. Lo tenemos en dificultad normal. Ay, la. Vale, seguimos. Pillando troncos para. Son 4 carros, ¿eh? Pues nada. Cinco. A ver. Vallesino, ¿vas pillando más o menos la movida? ¿Qué tocas ahí? Yo. No. Déjalo como estaba, esta Roxy, porfa. ¿Dónde coño está el carro aquí? A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es para ti el? No tengo ni idea, Nicolás, cuál es el. A ver, si es que solo he tenido dos armas. He tenido este hacha roja y el hacha para los árboles. Yo imagino que el arco mejorado, con flechas mejoradas de fuego y todo, supongo que será lo más tocho. Yo creo que sí. ¿Qué me está pasando? Tengo sed, estoy infectado. A ver, venga, más troncos. Hay que buscar aloe vera. ¿Qué me está pasando? No sé si es la infección que me está pegando unas hostias, tío. No me digas. Sí, creo que voy a morir. Coño. Así que voy a buscar aloe vera. Vale. No sé si es sed o. ¿Por qué no comes bayas? Bueno, no, no te va a servir de nada. No sé, sí, co comida tengo. Lo que no tengo es. Creo que me estoy muriendo de sed. Vale, un besito grande, Roxy.
Sí, vente aquí al agua esta aquelosa. Voy a ir haciendo una trampa para conejos. A ver, trampa para conejos. Tendedero. Joder, aquí vengo por agua y tres aquí, tío. No me jodas. Sí, no, vienen. Joder, encima sin vida, tío. A ver si te veo. Estoy en la tienda de campaña donde. En la tienda de campaña. Ah, Sí, vale. Sí, donde he sí, sí. cogido. Vale. Vale, ya te veo. Zorra. Se va uno. Se ha ido uno por allí. Sí, siempre se va uno. O sea, es que es imposible entonces. Si se va. Bueno, ya lo mataremos. Ya, pero va a llamar a los amiguitos. Vale. Pero no va a coger agua. ¿No puedes coger agua? A ver. Tío, pilla. La hervimos en casa. Ah, no sé, es que no se puede. Pilla del est. Coño, si tengo barbacoa. Ya está, si tengo Vale, yo barbacoa. también tengo. Pues no me deja coger agua de aquí. Pues no se podrá. ¿Desde cuándo? Ah, porque es salada, habrá que coger la de los riachuelos, esos. Vale. Vale, no del mar, sino de los pequeños laguitos. Vale, perfecto. Exacto. Perfecto. Pues ya podemos coger tortugas porque vamos fatal. Mira, aquí, Pues. ¿ves? Aquí hay. Vale, pues voy. Voy a soltar ahí un. Justo en tu carro. En mi carro hay una tortuga. No, hay para hacer para coger agua. Sí, está el laguico aquel. Espera, que ya estoy cansado, tío. Madre mía. ¿Cómo coño me quito la olla? Equipándome esto. Vale. Vale, pues del laguito, como nos dice Nicolás. ¿Cómo? Para esperarme y entrar. Si acabamos de empezar una partida, es que queremos terminarnos aunque sea una, tío. Porque sí, esto es una espinita que tenemos clavada ya. Vale, ¿puedo llevar la olla llena y los troncos? No. Vale, pues me llevo los troncos. Vale. Vamos. No encontraste aloe vera, ¿no? No. Joder, es que estoy cansado, no puedo hacer nada, cansado, tío. Voy a buscar, que tenga que ir por aquí. En zonas húmedas hay aloe vera. Pues más húmedo que el mar y los peces que hay Por eso, allí. sí, no, aquí y. Y el. El laguito este. Sí, claro, por los cojones que nos lo pasamos. Tengo el Discord. Vale, Dani. ¡Ay! Ah, no, sí, ya tengo el carro lleno. Bueno. Mercado, no. Mercadona.
Vamos. Foxy, no vamos mal, ¿no? O sea, no hemos cometido errores viejos. Cometeremos errores nuevos, pero no los de siempre. Coño, es verdad, me tengo que curar. Me coma un pastillaco. Vámonos. Vale, a ver si encuentro algo para comer. También cúrate, vale. A ver si encuentro algo para comer y esto es un camping. Cierto, Town, la tirolina que nos dijo Roxy. Sí. Dani, mándame un susurro, porfa. ¿Vale? Porque si no tienes Twitter y eso. Ay, coño. Vale, yo tenía por aquí. Nada, ¿no? Emisión. Ah, oye, lo que nos ha dicho Foxy, que la tirolina, tío. Lo que no sé es cómo coño se construye, ahora lo miramos ahí. Estoy buscando la vera. Tienes agua hirviendo aquí. ¿Puede ser? Ya, bueno, sí. Vale, me voy a ir para allá. Lo pillas, ¿no? No, no En encuentro nada. zonas húmedas, tío. Yo no. Si estamos en plena. Aquí tiene que haber por narices, tío. Parece charca y aquí. Perfecto, Dani. ¡Ay, coño! ¡La puta! ¿Dónde está? Bueno, verás el susto ahora que me va a dar el cabrón. Y me estoy meando, me cago en 10. Venga ya. Vale. A mí van a venir a verme en breve, ¿eh? Qué mosqueo, tío. Iba a ser el cabronazo de antes que ha ido a por más gente. Madre mía, el cansancio, tío. Vale, para el cansancio. O sea, para la estamina. Había como una sopita, ¿no? Sí. Que era cualquier hierba. ¿Esto qué es? Ah. Creo que sí. Quiero probar ahora, pues iba por Ay, ay, agua. ay, 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 ay. Vale, tengo a dos aquí. Pues voy. ¿Puedes con ellos? Espérate. Vale, están en el laguito, ¿vale? Vale. Ahí va. Calla, idiota. Ay. Espera, espera. Se me va a levantar. Pero.
Se me va a levantar. Se me va a levantar, ¿verdad? La zorra asquerosa. Pues remátala. Es que no. Y se va, no me jodas, tío, no es justo. Ay. SK8, buenas. Ahora te leo bien. Ahora. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Joder, qué puto estrés, tío. Vale, te lo iba a decir ahora mismo, que ese K8 me parece que es más chungo. Pues Infinity. Bautizado quedas. Y con el nombre que quieres que te llamemos. Bienvenido, Infinity. Me alegro mucho, tío. Estamos aquí a ver si podemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que me caben dos más. A ver si podemos sobrevivir a la tercera, tío. A la tercera va la vencida. Dicen. ¿Cómo vas? Bien. Vale, pero le agarro el truco. ¿Sabes lo que pasa, Foxy? Que cuando le voy a dar así para abajo se me va el hacha, ¿no? No soy capaz. A ver qué secreto, Infinity. Cuéntanos tu secreto. Mitad demonio y mitad humano, qué bien. Explícame eso. Tienes que mirar abajo con el hacha. Vale. Vale. Infinity, si eres mitad demonio y mitad humano, ¿tienes algún remedio o consejo para los caníbales? Ya no cabe ninguno, ¿no? Sí. Ya no. Sacado. Y aquí. ¿Sigues enfermo? Sigo enfermo. Pues. Es que creo que nunca lo estuve, ¿no? A ver. Ike, ¿eres tú? Sí. Ah, no, era una ardilla. Ah, y tú. Voy a ver lo enfermo que estaba. Buah, tengo la infección de caballo y necesito aloe vera. Toma. No me cuadran las mitades. Ah, muchas gracias. Jo, gracias. Genial. Otra vez la cordura. A limpiarte la sangre. Pues voy. Aquí no me limpio una mierda, ¿no? Me voy al... Sí, salí a la playa. Soy mitad pato, mitad humano y mitad fácil. Don Pato, tú puedes ser lo que tú quieras. Ya lo sabes. Aquí lo que te salga del ahí mismo. Tú me curas más rápido que un humano normal. O sea, tú te curas más rápido que un humano... ¡Oh! ¿Y eso cómo es? Porque es un metahumano. Yo soy especial. Especial y espacial. A ver, cuéntame cómo va eso, Infinity. Cuéntanos. Tú puedes ser lo que quieras ser, sí. Y Barbie es sabia.
Todos somos especiales, hombre. Se hace de noche, bañan a casa, vale. Joder, El último Foxy, árbol. vas a ser un padrazo. Ya verás. Tú tienes el carro lleno, ¿no? Sí, y hay otro lleno también. No, 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 ya no. Ah, lo subiste, vale. Sí, queda uno, por eso voy bajando rápido. Vale. Y eso no da tiempo a acabar A ver, soy la mucho más batalla fuerte, más antes de rápido y anochecer. más destructible, ¿no? Si eres más fuerte, más rápido y más destructible, no eres tan poderoso. Si te destruyen más, algo falla en tu teoría, ¿eh? Es como la suma de los votos de los premios Slam. No me acaba de cuadrar. ¿Por qué no puedo soltar el...? ¿Cómo cojones suelto el carro, tío? Voy para atrás. Ahora. No. La kriptonita, algún fallo siempre. Es verdad. Venga, pa' casa tú, que se enfada Foxy. Bueno, pues ya me voy. Ah, pues vuelve cuando quieras, Infinity. Y me tienes que contar, terminar de contar. Y a mí a todos todo eso, ¿eh? O sea, vuelve, por Dios, a contarnos aquello. Vale, yo estoy en casa, ¿eh? Voy a guardar, aunque sé que ¿Puedes luego... dormir? No. No. ¿O sí? No puedo. Vale, voy. Estoy cogiendo árboles. Eso es, que tengas buen día. Infinity. Nunca, nunca se puede matar a estas encima de... Ah, sí. Joder. Pues yo creía que no. Vale, no puedo dormir aún, ¿eh? Vale. ¿Dónde andas tú? Cogiendo árboles. Vale. Como falta un carro solo, faltan nueve. Vale. Pues a ver si puedo llenar Joder, me estoy meando no sabes cuánto, tío. el carro y lo... Yo en la vida real sufro una enfermedad congénita. Desde que era niño me quita el... ¿Cómo? Que me quita el dolor y es el primer don. Es muy malo tener... ¿Y eso cómo es, Foxy? O sea, te quita el dolor. Yo hay una parte del cuerpo, la izquierda, que no siento ni el frío ni el calor. O sea, no siento la temperatura. Oye, están aquí, ¿eh? Pues ¿Puedes ven, dormir? sí, pero ¿y tú? Vale, estoy subiendo. Ah, no, no, pero Estoy subiendo. no se puede dormir aún, creo. No, no se puede dormir aún. Pero va más o menos de aquella manera. Ostras, pues no sentir dolores es una putada, ¿eh? Porque no sabes... Coño, eso es complicado, Foxy. Marky, yo creo que también es un problemón. Porque claro, tú vas caminando por tu casa o por la calle y te clavas un... No, no. Perdón, que aquí sienten dolor. ¿Te ha matado? Es que lo sabía, tío. No, me he caído el puto precipicio por caminar de espaldas. Vaya. Bueno, estamos bien de tiempo porque no se puede dormir aún, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Ya. Joder. ¿Dónde está ahora? ¿Qué susto me ha dado el...
Aquí. Madre mía. Fran, muy buenas. ¿Cómo estamos? Qué grande, Fran. Que eso, que si tienes, o sea, justo, o te clavan un cuchillo no te das cuenta, pero el típico accidente. Apañado. El típico accidente doméstico o lo que sea, que te haces algo, tío, y no te enteras, te. ¿Cómo estamos, Fran? Uy, que me caigo al precipicio, por. Vale, voy a coger los huesos. Bueno. Ahora. Coño. Vale. Vale. Tú ahí con las gaviotas pesadas. Si solo fueran las gaviotas, tío. ¿Estás ahí bien, Town? No, estoy muy mal, muy mal. Espérate. Me han dicho los doctores que es muy malo lo que tengo, el no sentir dolor, ni la fiebre, ni el dolor de cabeza. Por eso, que es muy complicado, es muy. Duerme, duerme, duerme. Que es muy complicado. Espera, Z. Ya. Uf. Las has pasado mal, Town. Vale. Oye, voy a Tengo mear, que ir antes. perdonadme, que me meo. Un segundín. Ya estoy por Bueno, aquí. tiene una suerte. Has tenido una suerte que se ha apagado la hoguera Sí, y no se por. quema Ah, la la comida. carne. Vale, perfecto. Tengo algún filetico más, ¿eh? Ahí ¿Necesitas? también tengo. No, tengo un lagarto y. Vale. Tortugas ya, tío, porque no tenemos agua. Ya, yo estoy tirando, me queda un refresco. Dos Pues refrescos. voy a Hay por. tortugas, ¿eh? Ahora bajado Coño, por ayer la vi. playa. Ahora me voy a dar un garbeo. No he visto. Turbo está. No, no estoy tryhard. Estoy teniendo una suerte que ni me la creo. Hostia, el mechero. Que me quemo los dedos. El mechero, este es infinito. Pero me pone muy nervioso cuando se apaga el ruidito. El chi 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 todo el rato. Fran, eres un cabronazo. Te preocupas más de la vida útil del mechero que de la mía. Jodido. Mira, aquí hay maletas. Coño, la pelota. ¿La pelota vale para algo? No, no. Tirarla. Vale. No tenemos caparazón y ahora llueve. Ya. Ay, Fran. Anda, yo creo que han sido por poner emotes. O sea, sí, cuando pones muchos, muchos. ¡Ay, Dios! Muchos seguidos te tira el puto bot, no sé por qué. Mira, tortuga por aquí. Bien.
Ala, he perdido mi burst. Ahí viene otro. No me lo creo, ¿eh? Ah, no, sí. Ahora. Pobre Fran. Eso tengo que arreglarlo, tío. Ah, que está viva. Ay, pobre. Ahora, si les apetece, si quieren, o si lo desean, hagan una casita más grande. ¿Por qué? Porque estamos protegidos. Que me la ha tirado al agua. ¡Oh! ¿Será cabrón? Bueno. ¿Qué? Dime. Que se le ha escogido a la tortuga. Que va, cuando al limpiarla tira el caparazón al mar y no... Madre mía. Ah, me da un mal rollo lo de las tortugas, tío. Ya la tengo. Solo hay una, ¿no? No, había dos y... Uy. Sí, pero si no la has perdido porque se te dio al mar la caparazón. Homer Simpson, muy buenas. Qué maravilla. Vale, pero hay aquí una. Si bajas puedes pillar la otra. Vale, la tienes tú, ¿no? Yo tengo una y aquí hay otra. ¿Qué tal, Homer? Vienes del canal de Fran. Qué grande, Fran. Pues dile, por favor, que el bot ha hecho de las suyas y ya le ha debido poner demasiados dibujines y le ha baneado. No sé cómo arreglar eso, tío. Lo tengo desconfigurado. O sea, desactivado. Ya le pediré ayuda a Fran también. O unos pinchitos también en el muro. Ya. Sí, pondremos. Pondremos. ¿Tu carro cómo lo tienes? ¿Vacío, lleno? Pues... Espérate. Ay, ay, ay. Ahora hagan trampas para los caníbales. Homer, pues muchas gracias por estar por aquí, tío. Fíjate ese tronco, si puedes, vas para casa. Vale, puedo coger dos, ¿eh? Este de aquí. Y este otro. Trampas para los... Vale, dámelos. Dámelos, que puedo llevar dos más. Hagan trampas para los caníbales. Pilla el muerto, si puedes. Pilla el muerto. A ver si lo veo, tío. Aquí, lo veo. La trampa más buena es la de pinchos. Vale. En la primera parte la hicimos la cuerda. ¿Te acuerdas? Sí. Hice yo un pasillito y puse la trampa y caían todo el rato. Sí. Las misiones abajo a la izquierda, ¿qué son? La de reunir troncos. Pues mira, que nos quedan 9 troncos para terminar la valla esta. ¿Vale? Y entonces, según vas crafteando cosas, te hacen falta materiales y ahí abajo a la izquierda te pone lo que te falta. Para terminar de craftear lo que has empezado. Luego también te da información de eso, de los logros que vas consiguiendo en el juego. Vale. Vale, acaba. Vale. Falta un tronco. Quiero hacer un huerto ya. Pues voy a por un tronco. Voy a dejar el tronco aquí dentro. Vale, oye, las trampas, ¿hacemos trampas o hacemos pinchos? Lo que quieras. Hostia, espérate, que tengo lo de la tortuga, tío. Sí, también voy a hacerlo, venga. Vamos a hacer la zona de comida. Vale, voy a ver cómo se hacía lo de la... Cordura 99%, bueno, no voy mal de momento. Lo pongo aquí, ¿vale? La zona de la cocina. ¿Lo de la tortuga? Sí. Vale, pues ponlo. Voilà. Ah, ya está hecho. Sí. Ah, bueno, pero es que iba a hacer yo y otro. Huesos. ¿Qué iba a hacer otro? Haz a otro, ver, otro, a ver. Haz otro. Huesos.
Sí, que no se des, que no despawnen. Uy. ¿Qué pasa? No, no toques el suelo, no toques el suelo. Bien. ¿Cómo se llama? Recolector de agua, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Dónde cojones está el recolector de agua, tío? Aquí. Venga. Cuatro troncos. Vuestro huerto detrás, ¿vale? Fue por poner mayúsculas. No lo volveré a hacer, lo siento. Pero si es que es el bot ese, macho. Es que, de verdad, se ofende por nada, tío. Pues lo siento, Fran, tío. Vaya entrada triunfal, ¿eh? Has tenido. Tienes que matar, matar y matar y llenarme de mucha sangre para que me baje la cordura y poder hacer los tótems. Vale, y eso me interesa ahora. O sea, me interesa ahora pringarme en eso. Fran, voy a desactivar lo de las mayúsculas solo para que entres y pongas todo mayúsculas y ya está. Nico, ¿cómo es? Nikola Tesla, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Nikola. Nikola Tesla. Que sí, coño. Aquí tú haces lo que te dé la gana. Solo por dar por saco al robot, al bot. ¿Qué tal, Nikola, tío? Marquí, un placer que hayas estado por aquí. Y tú pasa una tarde estupenda también. Y cuando quieras ya sabes dónde estamos. Que aquí eres más que bienvenido. Un block caps. De esos traicioneros, ¿no? Puedes tomarte el alcohol para la sed. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me lo voy a tomar. Por ti. No. Sí. Pues súbame el palo antes primero, por fin. Espera, que viene gente aquí. A tu salud, Nicola. Madre mía. Socorro, necesito que bajes, tío. Sí, tú puedes, seguro. No, es que se me da fatal. Este está muerto, ¿no? No, no te vayas. Hola. Este es el que me va a dar por culo. Hostias. Tío, cuando se levantan... Hostia, que te doy a ti. Ponle tela al hacha para... Ponle tela al hacha. Vale. Voy. Tela y qué más. Y savia, ¿no? Era. No, había que darle con savia o... ¿Puede ser? Dientes y... Ah, con dientes. Un diente y savia, creo. Ah, sí, diente y savia. Vale, vale, eso no lo sabía. Nativo a la hoguera. Oye. ¿Qué va? Si los usamos para huesos, tío, para hacernos armaduras. Tela en el hacha es para poner un hacha de fuego. O sea, eso es. Vale, pero entonces le meto dientes, ¿no? Dientes, dientes. Sí, un diente y savia. Un diente y savia, vale. Voy a ver qué tengo en la despensa. Eso es, a eso voy. Voy a quemar... Voy a quemar al señor que tengo aquí. Me tomo un copazo a tu salud, ¿eh, Nicolás? ¿Cómo pesa? Luego me canso y no puedo hacer nada, tío. Ay, madre. Ah, que lo tengo aquí, el muerto. Bueno. Va. Solo tela y hacha con el mechero. Pero no es mejor que le ponga un diente al hacha y así doy más.
Foxy. Sí, yo me he puesto, yo no sé si se puede hacer, pero yo le he puesto tres dientes, o sea, lo he hecho tres veces. ¿Y es mejor? En principio, dice que para mejorar el hacha es un diente y savia. Yo lo he hecho una vez, luego lo he hecho otra vez, luego lo he hecho una tercera O vez. sea, tienes tres dientes. Se puede decir que sí, pero en principio no me sale ninguno. Oye, pero esto es la polla, ¿no? Quiero más. Te iba a decir, No, ¿subiste el esto no. tronco? ¿Qué va, tío? Subí al muerto. Vale, pues subo dos troncos. Tesla, ¿te acuerdas dónde estaba la...? Eso es. Pues lo voy a hacer otra vez, lo del diente. Voy a por otro diente, tío. Pero no, no, no me mejora, ¿eh? En principio te mejora un poco el daño. Vale, bueno, me quedo con esto. Bajo ya mismo por el... No, estoy subiendo con el tronco, pero si quieres subir más troncos, que he bajado sin carro. Vale. Pero voy a hacer un huerto ya ¿De qué? de aloe vera, Ah, que es importante. fundamental. Oye, voy a hacer una barbacoa, tío, porque se me va a pudrir la carne. Si se te pudre carne, dámela, no la tires, que la usaremos para hacer caldos. Que aunque esté podrida, pues la puedes usar para hacer caldos. No te afecta el que esté Coño, podrido. sí. Mira, no, aquí hay una mochila. A ver, a ver. Vale, estaba en la cueva entre la orilla y el bosque más allá. Vale. Cuando veas caníbales, les pones tela al hacha, prendes fuego. Y así hasta un mutante te puedes cargar con suerte. Vale. Vale, ¿has oído, Town? O sea, cuando venga No. un mutante, si le pones tela al hacha y le prendes fuego, ¿Y qué más? es posible. Claro. Entonces, no te hace falta tampoco el. Sabes que para salir del paso está bien. Ah, esa ha sido muy buena, ¿eh? Sí, una lanza con dos palos y mejorarla. Eso lo hicimos, cierto. Además era potente. Voy a por troncos, ¿no? Voy a hacer otro huerto. La bengala está en la parte frontal del avión y el tanque de oxígeno en el barco de la esquina. Vale. Vale, vamos haciendo... Nada, Town quiere hacer un huerto para aloe vera y tener... ¿A por dónde? ¿A qué vengo, tío? Mierda, por troncos y me voy sin... quiere hacer el huerto y tal, no sé qué, para tener aloe vera, poder comer, poder beber y ya está. El avión está más o menos cerca de aquí, con lo cual hemos aparecido bastante bien. Y entonces ya, sí o sí, o sea, además que sí, vamos al barco Town cuando estemos más o menos preparados. Y algo más nos dijo Foxy, tío. Algo más nos dijo, ahora no me acuerdo. Ah, las trampas, las trampas. Vale, ¿por qué no corro, tío? Ah, que no tengo estamina. Vale. Oye, Nicola, tú pilotas, ¿eh? Puedes hacerte un transportador de troncos. Lo tengo aquí en la mano. Que el otro día me dijisteis que creo que fue Foxy, que sirve para palos, para piedras y para... Yo pensé que era solo troncos y puedes llevar de todo. Foxy, estoy dando hoy hostias como panes, ¿eh? Entonces, claro, con el hacha está mejorada tal o como Dios, ¿no? Pero hay que hacerse el hacha. Una piedra, creo que era una piedra, una tela y a ver, un palo.
palo, cuerda y roca y te haces un hacha. Y es mucho mejor esa. Vale, palo, cuerda y roca, voy. Con esa pegarás más fuerte. Para talar. ¿No? Vale. Sí. Me has dicho palo. Joder. Palo, coño. Palo, tela. Ay, no tengo cuerda. No tienes cuerda. No. No sé qué es esto. No tengo cuerda. Voy a bajar unas. Si no tienes tela para hacerte, te hago. Creo que con 7 telas o 6 telas te haces una cuerda. Vale. Necesitas dinamita para abrir una piedra donde hay una pala. Vale, pero si aún no. Coño. Ay, mierda, no me he puesto la. Esta me la he llevado. No, cabrón. Ah, uy, va, qué susto. Dame tus dientes. ¿Y mi carro? Aquí. Joder. Vale, hay que irse para casa, ¿eh? Yo en 9 días estaría todo, todavía con mi terreno. No, Fran. No, 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 no. No. Te creo más profesional que todo eso, ¿eh? Y ahora, siéndote sinceros, Fran, que esto creo que no lo sabes, es el tercer intento que hacemos. O sea, que nosotros llevamos más de 9 días para terminar una puta casa en 3 partidas distintas. Lo que pasa es que las hemos tenido que abandonar porque cada día se complica más y es que era imposible seguir. Así que ahora ya vamos a tiro hecho. Te lo pasaste en 1 hora, sí. Pero claro, ya lo habías jugado un montón de veces, Foxy. ¿Para qué queremos troncos? ¿Eh? ¿Hola? Para hacer cosas más adelante. Vale. Aquí hay una olla. Sí, creo que es tuya. ¿Es mía? Sí, No. yo tengo la mía. Pues no. Mía no es. Pues tenemos 3 ollas ahora. Ah, ¿la carreta también sirve para cuerpos? Vale. No, yo ayer lo intenté y no me dejaba. Vaya. La isla por las noches se vuelve Latinoamérica. ¿Qué animal eres? Turbo se cargó un caníbal jefe. Eso significa que ahora van a visitar la señora. No, que suelta bebés. O sea, que lo he hecho. Pff, he metido la pata. Lo he hecho mal matándole. Tienes 3 palos. Tengo 3 palos, voy a ver. Ah, no, me falta uno. Me falta uno. No, hiciste bien, vale. En el barco se recupera, se respawnea comida cada 24 horas. Vale. Vale, además el barco lo tenemos aquí al lado, con lo cual cojonudo. Vale. Tengo mucha sangre encima. Pues chico, ya me lavaré y ya está. Vale, a ver si podemos dormir y podemos. Joder, la casa la has puesto bien en medio, tío. La persona está cerca del árbol. Ya, tío. Madre mía. Madre mía.
Puedes hacer una antorcha con un palo y una tela. Sí, Venga. pero a mí me va fatal. Alumbra, ya lo hicimos la otra vez y alumbra muy mal. Es verdad, alumbra como el culo. Y no tengo Pues a lo palos, mejor el tío. mechero, tío, lo que no entiendo. Es mejor el mechero, ¿no? A mí me alumbra mejor el mechero. En ese árbol está la piedra de pistola. ¿Qué es piedra de pistola? Sí, hay una pistola. Aquí hay una pistola. Sí, necesitas reunir las 8 piezas. ¿Qué piezas? Madre mía. Imagínate que hay una pistola y la desmontan en 8 piezas y las 8 piezas están destruidas por el mapa. Y tienes que encontrar las 8 piezas, juntarlas y hacer la pistola. Sí, no voy equivocado. Vale. Pero aún vamos un poco. Come. Ah, bueno, no, espérate, a ver si podemos dormir. Es una de dinamita de piedra. Pero ahora mismo no puedo hacer nada, Nico. ¿No? No, no, ahora no puedo hacer nada, nada más que dormir y coger palos, tío. O sea, estoy en bragas ahora mismo, estamos los dos en bragas. Y da gracias. Porque, joder. ¿Qué has comido? ¿Lo que hay aquí? Ah, carne asquerosa. ¿Está asquerosa? No, porque has hecho como... Bluh, bluh. A ver. No te adelantes, bro. Sí, acabamos de empezar, tío. Esto es como meterse en Minecraft y... ¡Mata al dragón! ¡Mata al dragón! Coño, si no, no, no tengo un puto pico de madera siquiera. Vale, enfermado 2 veces. Estás hecho un Cristo, ¿no? ¿Has plantado aloe vera? Sí, Bien, dos. bien, bien. Vale, vamos a poder dormir en 0, coma. Minecraft con Gravicón, nivel 99999. Dormir. Minecraft mola. ¡Ay! ¿Estamos durmiendo? Yo sí. Yo también. Pone dos dedos. Uno de dos. Dos de dos. No, no nos deja, tío. Espera, espera. No salgas, ¿eh? No, no. No salimos, ¿no? ¿Que entren o Veo qué? uno. Cuando entre me dices. Ay, 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 ay. Ah, no. Me asusta. Cuidado, cuidado. Vale, traigo para casa. Cuidado, cuidado. ¿Dónde vas, hijo de perra? Foxy, es imposible, tío. Se van. Hice un TikTok promocionando el server de Discord y la serie. Ya se unió uno, tenemos que hacerlo a lo grande. Bueno. Vale. Pero Dani, escúchame una cosa. Espera, que voy. Nada de PvP, ¿no? O sea, metemos unos cuantos. ¿He soltado a este? No. Coño, que no. Ahora, que no puedo encenderlo ya. No, no, PvP no, chill, chill. Vale. Vale, hablaremos de los mods que podemos meter y... Vale. A ver si podemos dormir, tío. A ver.
No pasa nada, bro, no son unas máquinas. Y ahora duerman y mañana hacen antorchas gigantes. Antorchas gigantes. Ahora me cuentas eso. Que me voy a meter en la cama. ¿Duermes? Sí. Bueno, pues pillo. Durmiendo. Ahora nos deja. Ahora nos deja. Vale, voy a meter comida, ¿eh? ¿Sí tienes? Tengo un puto filete nada más. No, yo tengo tres. Porque, ah, coño, vale, que tengo que... Vale. Vale, estoy estupendo. Cúrate y bebe, vale, cúrate. ¿Esto qué es? A ver si llueve. Hay Cúrate. carne, ¿eh? Cúrate. Si es que me voy a comer un... ¿Hay carne? Bueno, Sí, acabo hay de poner... kilos de carne. Vale. Vale, poco a poco. Come. Ahí voy. Ya, Nico, si lo que queremos es establecernos, es que si no vamos a cometer el mismo error que hemos cometido en las partidas anteriores. Y se nos complica y al final no hacemos nada, de nada hasta que no, ¿sabes? Entonces, mejor yo creo estar un poco asegurados y ya nos vamos al barco a mont... Uy, qué susto. A lo que sea. Ah, perfecto, qué bien, tío. El rule. Pues hay que preguntarle a Sergu también, ¿no? Joder, soy una máquina hasta matando gaviotas. Foxy, me he vuelto una máquina de matar. Qué va, no tengo nada de él, Dani. Más allá de una aldea caníbal, a su costado hay una cueva donde encuentras dinamita. Vale, pero es lo que te digo, Nicola, colega, que tenemos que asentarnos un poco, ir con la calma para, porque si no vamos a morir y ni cueva, ni cuerda, ni pollas en vinagre. El pájaro ni se quema. A ver la cordura. Joder, estoy súper cuerdo, tío. Esto es como la vida real. Luego me como... La gaviota se paró en el fuego, sí, pero no se quema. Vallesino. No lo pillas, ¿no? Pobre vallesino. Nada, si son cuatro gilipolleces, tío. Te tiro cuerpo, ¿eh? Sí, vale. Falta algo eso. Hostias, tengo muchísima sed. ¡Ah! Mierda, me he quemado. Joder. No tenemos agua, macho. No, todavía no. Vaya, tú de todas maneras de supervivencia, o sea, tampoco te entusiasma mucho, ¿no? O sí. Pero este en concreto no. Otra vez, joder, colega. O sea, no me mata un puto caníbal y me va a matar el fuego. Me voy a dar un baño. Ah, ya estoy bien. Coño, el mechero. No, no, no te bañes. Ah, vale. Vale, es verdad, es verdad.
Que me tengo que volver un poco loco con la sangre esta. Vale. Ya, es que me estaba quemando, tío. No se me ocurría. Necesito agua, joder. Y palos. Revísate la cordura. Sí, estaba al 100% hace un segundo, espero no. A ver. Sí, 100%. Inuok. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Dónde voy, tío? ¿Qué iba a hacer? Ah, agua y palos. Agua y palos. Hoy vamos un poquito mejor, pero porque hemos empezado otra. Porque es que si no. ¿Qué hay ahí? Ah, un conejo. Si no, no había manera. Y ya vamos directamente a tiro hecho, haciendo caso de lo que nos dicen. Y de momento parece que vamos bien. Soy una máquina de matar, que lo sepas. Me he vuelto un hombre hecho y derecho aquí. O sea, un asqueroso mercenario. Sin romper nada sagrado, ¿verdad? Nada. No estoy tocando nada. Estoy dejando todo inmaculado, menos yo. Pero vamos, unas calaveras ahí que hay colocadas, maravillosas, sin una suciedad estupenda. Así que vamos. Vamos como Dios. El agua de la olla puedes poner carne para hacer un caldito. Vale, pues me le echo una becrem, a ver. Si tengo carne. No tengo carne, así que me la bebo. Mucha podrida, ¿eh? Es que no tengo podrida. Bebo agua. Vale. Y ahora necesito dos palos. Que no tengo palos, no. Ay, ay, ay. Coño. Vale, voy a por palos y me hago. ¿Qué? Que no le veo, tío. Vale. Joder, Inuok, es llegar tú. Y empieza a meter gracias. Por cierto, luego me meto en vuestro canal que quiero veros, ¿eh? Que me lo paso muy bien allí. Me lo paso muy bien, muy bien. Así que luego quiero ir a veros. No, está Town ahí. Lo que pasa es que está construyendo de todo. Town, te preguntan por ti. Ah, ¿quién? Hola. Ay, 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 ay. Inuok. Walk. Inuok. Saluditos. Inuok. Inuok. Aquí cogiendo piedras, un retrasado. Saca el tulbo asesino que llevas dentro. Vale. Bueno, lo estoy sacando, ¿no? Sí, no. Ah, vale, sí, iba por palos, tío. Eso es todo lo agresivo que estoy siendo, ir a por palos. Si me da miedo un conejo, tío. Vale, necesito otro palo, ahora. Joder. Vale. ¿Y la lanza mejorada cómo era? A ver. Con tres huesos. Nada, estoy jodido, así que olvídate. Luego me la hago. Vale, ahora estamos con Miss Chess jugando al Overcooked en su stream y luego al nuestro. Hoy completito. Joder, no paráis. Anda, yo quería haber visto a. No sabía que estaba en directo. ¿Cómo era? Que es que no me acuerdo. Miss Cheese. Yo quería verla pasar. Me quería ver pasar a saludarla. Dale un besín, porfa, de mi parte. Y luego a ver si os pillo. Creo que me has pulsado un bot por poner mayúsculas. Jode con el bot. Lo siento, Valle. 5 minutos. Te juro que lo miro cada día y nada.
Lo siento, amigo. Si es que soy un desastre para esas cosas, tío. Pues lo he mirado arriba abajo el bot y ya me ha jugado malas pasadas unas cuantas veces. Ahora está en stream, pero con el Spider-Man. ¡Wow! Jo, pues lo siento, Valle, tío. Vale, estoy comiendo y estoy más o menos digno. Eso me dijo mi esposa, que estaba intentando arreglar hace un ratito. Nada, pero eso. Es que es, o desactivas lo de las mayúsculas y lo activas, o vale, ¿qué llevo? ¿Qué llevas? Sí, ¿Eres Sony? sí. Pues si tienes piedras. Voy a pillar piedras y palos, ¿vale? Vale, piedras tengo. Y palos, vale. Vale, perfecto. Pues luego le echo un vistazo y lo arreglo porque es que no es la primera ni la segunda vez, tío. Vamos, Bien. si llueve hay agua. A ver, creo que me he rayado con lo que estoy haciendo. Ella dijo que está activa en modo oscuro y debo desactivarlo. Vale. Venga, voy para casa. Vale, Foxy. Coño, de todas maneras. Bueno, ya, es que lo de las mayúsculas está tan mal visto. Que, pero me parece un exceso también, que no es necesario banear a nadie por eso. ¿Sabes? Si es continuo, 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 entendería que, bueno, vale, que tampoco. Pero que ha puesto Valle, cuatro mayúsculas. Pero ya ves tú, tío. Me supone 14. ¿Qué estás haciendo aquí? Un muro de piedra, mira, ven a otro lado. Era risa en Venga, mayúsculas. con la calma, ¿eh? Mira, los niños ahí caminando. ¿A qué? Si es que no puedo correr. ¿Y esto para qué nos sirve? Un muro. No sé, pero qué bonito. Pero no debíamos ir a un barco ya a correr aventuras. Sí, me apetecía esto. Pero sí, venga, vamos a hacerlo ya. Esto, las piedras las cojo de aquí porque spawnean todo el rato aquí piedras y las voy cogiendo de aquí. O sea que ya lo iremos haciendo cada dos por tres. Te estás volviendo como yo en Minecraft, ¿eh? No, también era por no caernos de noche. Vale. Porque ya había un momento que de noche estaba a punto de caerme. Vale, entonces sí. Pero si ya digo, con la calma, poco a poco, como en casa ponían todo el rato piedras. Mira, ahora han echado a Foxy. No sé qué coño ha puesto. Vale, estamos 5 minutos sin consejos de Foxy, así que. A ver qué hacemos. Bueno. Joder. No se va a hacer ni el puto pájaro de Blancanieves, tío. ¿Qué te parece? ¿Qué? No, le digo a Inuok. Fíjate, que dice que qué casa tan maja. A ver, es la parcelica, pero nuestra casa en realidad es esto. Pero la pierdes. Es esta mierda. Que bueno, que para esto, mientras podamos guardar, que voy a guardar. Mientras podamos guardar y dormir. Vale. Venga, movimiento, town. Vale. Mira nuestra lamparita. Perfecta.
Regalo de bodas, va a ser. Os voy a regalar esto cuando os caséis. Esa lámpara. Ah, mierda. Venga, vamos a movernos, anda. Sí, sí, espera un segundo que estoy haciendo un caldo. Vale. Vale. Pues nada, voy cogiendo piedras aquí. Vale, Vallesino, guapo. Pues me parece estupendo. Vale, pues luego, es verdad que además nos tenemos por allí. Pues sí, tío, por favor, me harías un favorazo. Vale, pues luego hablamos. ¿Vale? Un besito y muchas gracias, tío. Un abrazo gigante. Hasta luego, Valle. Hasta luego, tío. Un saludo. Se cae la yo todo el rato, no lo entiendo, tío. Venga, vamos a movernos, anda. Tao. Pues nada, veo agua de aquí fuera. El que. Vale, vamos. Un abrazote. Qué buen canal también el de. El de Valle. ¿Dónde quieres ir? ¿Al barco? Sí, vamos al barco. Venga, vamos al barco. Vámonos al barco. Por aquí, por aquí. Escaleras. ¿Hay escaleras? Sí, una. ¿Hay agua? Ah, no. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, vamos a mirar por qué lado es mejor ir. A ver, aquí no hay tiburones ni nada de eso, ¿no? Creo que sí. O cocodrilos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos hace falta una barca? No, pero si nadamos desde aquí, que es línea recta, estamos más cerca. Nicola dice que en Forest 2 habrá caníbales que saben nadar. Joder, joder, macho, es que todo facilidades, ¿eh? Madre mía. Nicola, vamos a las bravas, ¿no? Al barco. Mira, hay unos brillos. Vale. Yo cojo hasta las piedras, cojo. Yo también. Mira, tortuga. Anda, que aquí hay una tumba. ¡Oh! ¿Y fotos? Me suena música. ¿Cómo? Tengo fotos. Y he cogido una grabadora. Voy a preparar algo. Vale. Vale, luego os veo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ven. ¿Qué? Hay gente. Da igual. Coge la tortuga. Mayúsculas, me cago en 10, te voy a dar. Venga, vamos al barco. Espérate que vienen. Pues métete en el agua. Pero va. Nos va a comer un tiburón. Verás, ahora va a llegar el mensaje. El mensaje de Foxy de. ¿Qué hacéis, taraos? ¿Cómo? Mira, me cojo una revista para ir al baño. No sé qué importancia. Espérate, que tengo fotos, pero no sé qué tengo que hacer con. Monedas, perfecto. Uf. Missing. Hay un niño desaparecido. Coge tu bombona. ¿Qué bombona? Ah.
Yo estoy cogiendo todo, ¿eh? A ver, Yo ¿qué? también. Cinta 1. Cinta 5. Después de lootear los tanques de oxígeno, no pueden morir. Deben guardar la partida, sí o sí. O sea, que nos vamos a casa, pero ya, ¿no? Ah, aquí puedo guardar. Voy a guardar. La 5. Vale, en la cama. Vale. Perfecto. Vale, pues ya estamos. Aquí hay un código. Sí, no, me falta una llave. Vale. Vale, está más que luteado esto, ¿no? Ven aquí a coger cuerda. ¿Dónde hay cuerda? Ah, en el barco. Aquí la. Sí, arriba. Ah, qué bueno. Vale. Tres cuerdas. Ahí al fondo hay dos, en la punta. Vale. Vale. Vale, yo. Va creciendo, ¿eh? Eso te iba a decir, hacemos noche aquí, ¿no? Porque. En alta mar, vale, a ver cómo está. Vale, vamos a escuchar las cintas. Vale, ¿Has cogido cintas tú? sí, Cuidado, por las noches salen tiburones. En el agua aquí no nos pasa nada, claro, digo yo. Vale, voy a escuchar una cinta. A ver si me relajo. La 1 primero, ¿no? escuchando también, Re sí. recupera energía, tengo pilas. No, recarga de linterna. Nos faltan pilas. Ah, tengo música. Yo no. ¿Tienes pilas? Hostia, qué buena. Sí, pero no le he puesto pilas, ¿eh? Opciones. Quiero escuchar la música. Aquí. Vale. Oh, qué buena. Ah, vale, sí. Estoy escuchando música. Duerman en el barco, vale. Oh, qué recuerdos esta canción de cuando veía jugar a Rubius. Vale. No, voy al baño, ahora vengo. Vale. Foxy Nicola, si me canso de escuchar música, la quito y punto, ¿no? O sea, me lo desequipo y ya está. A ver si me va a dar el coñazo la partida con la música todo el rato. Vale. Vale, a ver si termina Town de ir al baño y. Vale, ahora vamos a la parte frontal del avión. Lo estás haciendo hoy, Foxy, de locos, de bien. Qué maravilla. Porque con tanta información, ya sabes que yo se me esponja el cerebro y adiós. ¿Cómo la desactivo en el inventario? No, cojo el hacha. Ah, no. Está aquí. Ahora no me sé quitar la música. Clic derecho. Clic derecho. Ah, vale. Clic derecho, vale. Oye, si te pones encima de la carne y pone carne cruda comestible, ¿te la puedes comer? No, solo te deja equiparla. Y en la mano no sé cómo puedes. Sergu, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos jodidos, tío. Pero bueno, vamos mejor de lo que. ¡Ole! Sergu, ¿tú le das al Minecraft? Bueno, a ver si nos deja dormir, tío, y seguimos. Yo quiero quitarme la música. Ahora. Ponte la radio y dale clic derecho. Vale.
Ole, partidicos al Rocket. Muy bien. Todavía no podemos. Ya, Dani, ya le preguntaste, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, que me diga, que no diga él, si no. Mientras intentamos dormir, mientras nos deje dormir, nunca he jugado. Eso es lo mejor. Ah, no lo tienes, pero... Pero eso tiene solución. Vale, sí, por supuesto que te ayudamos. Sí, así empecé yo, además, sin saber nada y al final... Pero bueno, si tienes curiosidad por el Minecraft, que lo mismo te la pela el Minecraft. Tendrás ayuda fijo. Lo que pasa, Dani, que es que también hay que cuadrar horarios, ¿eh? Que yo solamente puedo, pues eso, de 4 a 8. Esa es la putada. Ahora que me acuerdo, recen porque al estar tantos caníbales cerca de casa, no han spawneado un mutante. Me cago en la puta. Me lo podías haber dicho por la mañana, Foxy. Así dormía. Sergo, tú haz lo que a ti te dé la gana. Por supuestísimo. ¿Cuánto queda? Nada. Nada, no queda nada. Come, bro. Hostia puta. Si no puedo cocinar. Ah, pero tengo chocolatinas. Y me voy a tomar un refresco. Yo me siento aquí. Los mutantes están en las cuevas. Anda, joder, parece que vas a echar un tordo ahí de flipar. ¿Eh? Que parece que vas a echar un tordaco. No, me he sentado, estoy cansado. Estás pensando, ¿no? No, es bueno, sí, es que no puedo más. Estoy muy cansado. Vale, tío, sin ningún compromiso, ¿eh? Lo que te apetezca. Pero estaría bien tener un novato de Minecraft. Pues nada, así se murió uno en mi pueblo, tío. Madre mía. Venga, ya queda poco para dormir. Vamos, vamos, vamos. Pero también spawnean en el bosque cuando hay muchos en lugar de la nueva actualización. Pues es que con horarios lo tengo chungo. En mi curro me avisan con 2 horas de antelación. Vale, sí, dormir, ya podemos dormir. Vale. A ver, lo suyo es. Claro. Ahora. Voy. Vale, pues vamos hablando. O sea, no es con horarios, es intentar a lo mejor acoplarnos un poco. Claro, si es que por los curros de cada uno y tal. Bueno, lo hablamos a ver de qué manera podemos organizarlo. Eso u otra cosa, ¿sabes? Que nos pueda venir bien a todos. Ya me imagino, tío, que con montaje de todo eso. A ver, también te digo, no es una obligación de que si no juegas, mueres. Cada uno entra cuando puede y sobre todo cuando quiere. Y porque tendrás compromisos profesionales, personales, o simplemente te apetece rascarte los huevos y no te apetece jugar, ¿sabes? O sea que lo que como tú te puedas organizar y si te apetece, tío. Y ya está. Joder, es que entonces estás de guardia. O sea, a la mínima te llaman a montar lo que sea. Joder. Vamos para casa. Vas al baño, Foxy, vale. Buah, ya me imagino, tío. Bueno, pues nos organizaremos lo que sea
como buenamente podamos. Y si nos sale bien, de puta madre, y si no, pues se intentará en otras ocasiones y ya está. Así que ya lo sabes. Tampoco sé muy bien lo que tiene pensado Dani, luego lo hablaré con él. Vale, pues dale a los partiditos y disfruta. Luego a ver si te pillo y me paso a verte, ¿vale? Y gente, seguidle a Sergu, que es muy grande. Dadle un follow solo, que eso nos da la vida, nos da la vida. Así que dadle, dadle, dadle. Perfecto, Sergu. Gracias por pasarte un rato, tío. Un abrazo, nos vemos. Chao. Vale, seguimos por aquí. Oye, y ahora, vale, guardamos. Vuelvo a guardar, ¿eh? Guardo otra vez, que no quiero líos. Otra vez tengo hambre, tío. Ah, no, y me como la carne quemada. Vale. A ver, carnecita por aquí. Joder. Madre mía, tío. Puto fuego. Oye, hemos hecho trampas de... Yo no he hecho, vamos. ¿Has hecho trampas de conejo? ¿Tau? No, ¿Tau? no, no. Ah. No, no, no. Vale. A ver. Ole, Foxy, muchas gracias, tío. ¿Qué coño arma secreta, tío? Si me quemo para nada. Perderé... ¿Ves? Ah, ya estoy muerto de hambre otra vez y sin armadura. Vale. Siguiente paso. Sí. El tenderete de carne. Vale, pues voy a comer algo. Estoy también. Estoy tritando. Vale, ahora tenemos que... ¿Esto qué es, una rata? Ah, no, un lagarto. Tenemos que ir a... Se supone que tenemos que ir ahora por el... A por la parte delantera del avión, ¿verdad? O nos ¿Hemos vamos... ido? O nos vamos... Sí. O nos vamos a una cueva ya. Me da igual. ¿Qué te apetece? Podríamos ir a buscar el mapa y la... El mapa a la cueva aquella, ¿verdad? El mapa y la brújula, sí. No, ahora háganse arco y flechas. Sí, eso también hay que hacerse. Vale. Hacemos también otro bebedero, ¿vale? Vale, tengo... Mierda, me faltan palos. Son cuatro. A tela, coño. Vale. Y ahora las flechas. No tengo palos. Supongo que serán con palos. Un palo, sí. No tenemos palos, tío. Sea, un palo, una tela. No. Palo, tela. Un palo, una Plumas, tela, una coño. tela. Y las plumas, ¿no? Vale, palo, cuerda y tela, y te haces el arco. Vale, eso lo tengo. Y las flechas eran con plumas. Con cinco plumas y un palo. Cinco plumas y un palo. Vale, pues tenemos que hacer una de palos, ¿eh? Vale, cuando tengas las flechas crafteadas, digamos recién crafteadas, en el cuadradito, automáticamente le pones una tela y un alcohol. Y atrás haces de fuego. Vale.
Las plumas necesitan. Ah, pajareras, pajareras. Sí, señor. Necesitamos pajareras. Vale, Foxy, vale. Coña. Ahí hay cinco colegas, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Jo. 15 flechas. ¿Dónde hay colegas? Aquí al lado de la tienda de campaña azul, donde el ancla. Ah, abajo. Uno, dos, tres y cuatro. Es que tenemos que bajar a por palos. Ya. ¿El carro está abajo? No lo sé, no. No, no está abajo, no lo veo. ¿No había dos? Espera, Ah, vale, que. está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Con tela, Abajo. ¿no? Tela. Joder. Espera, que no me da tiempo, tío. Tyson, muy buenas. ¿Cómo estamos? Vale. Bajando. Me ca. Espérate, si es que no me sé combinar esto. Tela. ¿Y ¿Por alcohol? qué? Hay alcohol. Mierda, no me sé hacer el hacha de fuego, tío. Mírale, el carrito a la compra. ¿Qué tal, Tyson? Hacha y tela, no más. Vale. Cago en la ley. Cuidado. Hacha y tela. Vale. Combinar. Equipar. Ah, que ya la ha matado. No, ya apágate, que ya no me hace falta. Pues ya que estoy, voy a por ellos. Tela y hacha, vale. Más. Hay tres más. Ah, ¿y qué? Dios, se. ¡Ay, que se me ha apagado! ¡Me cago en la puta! Sin fuego, gilipollas. No. No, tío. Ahora. Uy, va. Buah. Ni sé cómo lo he hecho, tío. Habéis sido testigos que lo hemos configurado en modo normalito, que no está en fácil, que tampoco sé si hay modo fácil. Bueno, es una mierda de mérito el que tengo, la verdad. Tienes cuatro palos. ¿Qué va, tío? He ido a por palos y no he traído. Porque. Vale. Qué malo para huesos, vale. Y ahora, voy. Vale, yo voy subiendo cuerpos, tú vas quemándolos, ¿vale? Vale. Cuando Están uno se localizados. cansa de perder, activa el ultra instinto y nadie le gana. Tienes razón. Perdona, Tom. ¿Qué me has Ah, que te dicho? dejas ahí. Que te dejaba su que Va, bajaba vale. cuerpos y tú lo vas quemando. Vale. ¿Cómo estás, Tyson? Vale, pues quemamos aquí a la gentuza para hacernos. Ahí están. Uy. Pero bueno, ¿cuántas cacerolas hay aquí? Vale. Dos. Ya no hay más huesos, ¿no? Vale, pues voy a quemar a otro. Hay un hueso ahí. Ahora. Coño. ¿Por qué estás mal, Tyson?
¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Pilla huesos. Vale. Tu novia se fue con tu mejor amigo. ¿Qué dices? Coño. Pero, ¿eso te lo esperabas? ¿Te olías algo? ¿O... Bueno, qué cojones, da igual. Pues mira, que le den por saco a a aquella y a tu mejor amigo, que te acaba de demostrar, lógicamente, que de buen amigo tenía cero. Madre mía, tío. Hacer otra olla. Sí. No tengo palos para hacerme flechas, tío. Pues me hago escudo. No, bueno, vamos a por palos. Ay, Tyson, no te vengas abajo, ¿eh? Afortunadamente nadie se muere de amor. Vamos a por palos. Ay, madre. Abajo está el carro, ¿eh? Vale. Psicólogo soy, me atiendo a mí mismo ya. Pero es complicado, tío. A ver, simplifica las cosas, Tyson. Simplifica. Pero bueno, que no... No, no voy a, o sea, no soy nadie para darte ningún consejo ni nada, pero para adelante. Dime, Town, que te estoy cortando, perdona. No, no, tranqui. La trampa conejo la hacemos un poco más alto, ¿no? Porque creo que hay conejos más por arriba también. Vale, sí. Oye, me has dicho que hay un carro aquí. Sí, aquí abajo hay un carro. Vale. Vale, un cubatilla, tómatelo. A mi salud. Y el carro. No moriré. Vete ya. Coño, no quiero la piedra. Foxy, vamos lento, pero seguros, ¿eh? Vale. No sé qué pasa, pero siempre que venga por palos se me complica de alguna manera. Y esta vez no va a ser menos. ¿Qué ha pasado? No, nada, nada, pero que ya me estoy viendo alguna historieta. Nueve, me falta uno. Ese me lo guardo para luego.
Vale. ¿Tú dónde andas? Arriba. Vale, yo Voy a bajar otra vez. voy llenando esto de palitruques. ¿Sí, has visto el carro ya? Sí, tengo por aquí más o menos localizado. Vale, pillando palos. A ver, que oigo ruidos y... Vale, seguimos. Me va a aparecer el, ya verás, el aberrao ese. Vamos. Vale, es que me asustan las hojas, tío. El ruidito. Vamos. Joder, de todas maneras, el carro este para llevar palos es una mierda, ¿eh? Porque te caben 12 troncazos, pero pocos palos. No, 50 palos. ¿Cómo 50? A mí no me caben más, tío. A ver si es que no tengo más. Mira. Ah, sí. Ah, que no tenía yo. Vale, pues ya me iba con... Cabreado y sin palos. A ver. Vale, no, no, no se nos ha aparecido ningún mutante todavía. Lo acabo de decir hace nada. Qué miedo me da. Porque está al caer, claro. Está al caer. Un palito más uno, uno, solo uno. Pero ya te digo yo que el pavo de Navidad está al caer. Yo estoy como que cabreado y sin palos. Ya. No, el palo es el que te has llevado. Bueno, pues poco a, Dani, poco a poco. Iremos encontrando lo que sea. No, 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 no tengamos prisa. ¿Te has llevado tú mi carro? No, está aquí el carro. Claro, vale. ¿De qué es el cubata, Tyson? Claro. Queda mucho por hacer, Dani. Vale, lleno, ¿eh? Pues Carro venga. lleno. Llénate tú. Ah, sí, cierto. Va a anochecer Sí, en a nada, ¿eh? tope. Sí. Joder, sí, nos subimos. Mira, ven, aquí hay mogollón de palos en el suelo. Voy. Y aquí. Uno, dos, Dos. aquí. Tres. Ya no puedo llevar más. Mira, ven aquí a coger dos. Sí, pues. ¡Ay! No, ¡Ah, ya no! estoy, ya ¡Joder! estoy. ¡Qué susto me has dado, tío! ¿Quién? Tú, que pensé que eras... ¡Bu! Ellos... Venga, vamos. Bueno. ¡Hala! ¿Cargas tú? Sí, vamos. Muy bien hecho, Foxy. Sí, luego cuando tenga pancita, se te ha acabado. A ver, se puede, pero con más cuidado. Así que... Vale, nuestra misión de los palos está completada. Por hoy. Y sin problema. ¿Dónde está el del Mercadona? Ahí. Nah, se cansa mucho este pollo, ¿eh? Con... Vale. Mierda. Dos piedras, tío. Aquí hay por todos lados, ¿eh? Sí, estoy pillando.
Vale. Qué suerte que mi madre tenga un bar. ¿De qué te has hecho el cubatilla? Coño, al final acabo quemando el librito, verás. Ah, no, que no tengo carne, tío. Vale. Otra vez. Soy un desgraciado, tío. No me puedo hacer una armadura, no puedo. O sea, estoy al límite. Tengo ahí ¿Cómo es una armadura? unos eurillos. Porque tengo 5 huesos. Pero bueno, ahora pillaré. Toma. Ah, ole, gracias, con uno me sirve. Muchas gracias. Qué bien. Gracias, gracias. ¿Hiciste el agua? Sí, la hice. La hice. ¿Dónde? Solo hay tres. Ah, no, no, no la hice, perdona, perdona. Es que completé antes una y me había liado. Hago otra, ¿vale? Sí. Lo que me jode cuando plantas aloe vera, Sí. no te da semillas ni nada. O sea, no es infinita la aloe vera, tienes que ir a buscarla todo el rato. No jodas. Sí, no tengo ninguna semilla. O sea, tengo aloe vera, pero no tengo semillas. Joder. No sé, voy a esperar si. Vale, hecho. Somos una pareja realcohólica. Pero ahora mi esposa debe cerrar los ojos al beber cerveza porque no puede, claro. Si es que estando embarazada, que no se le ocurra. No, que no se le ocurra. Pero me ha encantado lo de somos una pareja realcohólica. No muy, ni no. Re. Qué grande. ¿Y esto? Aquí hay dinamita. O sea, aquí para poner dinamita. Sí. Ah, se puede explotar, ¿no? Sí, yo no lo había visto. Pues aquí será una entrada de algo, de una cueva. Foxy, ¿esto qué es? Ah, ahí hay una araña. Nada, ¿no? Vale. Venga, a ver si podemos dormir. No, aún nos queda un poquito, un pelín de Muy nada. poquito, Muy muy poquito. poquito. Vale, hiciste la. Sí, Perfecto. está hecho. Ah, ese es el arma que te decíamos hace. Vale. Es que no había visto eso. Y ayer estuvimos aquí, pero con. Acuérdate, toda la puta tarde y no lo había visto nunca. Vale, he plantado unas vallicas ahí. Las azules. Creo que sí. Ah, vale, no, no como porque ahora al dormir. Tyson, que me cuentes de qué es el cubata. Vale, nos queda nada para dormir. Cierto, no, no las he cogido. Tienes razón, no las he pillado. ¡Ay! ¿Qué? Las plumas, tengo solo las plumas. Vale, Tyson.
Ah, de ron. ¿Con qué? ¿Con limón? ¿Con Coca-Cola? ¿Con...? Con nada. Dormir, dormir. Z, Z, Z. Oh, con guaraná. Qué bueno, ¿no? Coño, ron con guaraná, Town. Qué bueno, ¿eh? Vale, estoy... ¿duermes? A mi familia y amigos me dicen multi acentos porque hay veces que me salen palabras de otros lugares. Y como soy ecuatoriano, tú aprende, aprende palabras. Ostras, no me acuerdo qué palabra me dijo el otro día tu mujer para decirme que... ¿Cómo era? ¿Ecleques o algo así? Refiriéndose a que tenía... Ay, no me acuerdo de la palabra. Ecleques o algo así, ¿puede ser? Eclecles. Que eso es un bebé, ¿no? Escuincles, coño. Esa, escuincles. Escuincles, joder, no me lo voy a aprender en la vida, tío, con lo que me gusta. Escuincles. Escuincles. Suena a serie de Minecraft. Escuinclecraft. Escuinclecraft. Escuincles. Nunca había escuchado esa palabra. Tyson, ¿tú de dónde eres? Que no me acuerdo, tío. Vale, más cosas. ¿Nos movemos? ¿Dónde quieres ir? Donde nos toque. Porque piedras le vamos recogiendo tal de noche. Ah, de Perú, muy bien. Vamos recogiendo de noche. Y ya está, ¿no? Okay, vamos a la cueva Vamos, a eso buscar el es. mapa Vamos a con la cueva. la brújula. Venga, vámonos. Hostia, que tengo que comer. Voy, joder. Ah, vale, que había dejado cocinando. Me ha hecho aquí un armario, ¿eh? Y me he puesto alcohol. Vale. Aquí enfrente de todo esto vamos a llenarlo aquí de armarios. Vale. Aquí, armarios, armario. Aquí tenemos toda la comida, el agua, las medicinas, el alcohol. Vale, voy a dejar... Y el huerto aquí que No. pff, tiene. No, no vayan a la cueva. ¿Por qué? Pues sí, no, no vamos a la cueva. ¿Qué había en la cueva? El mapa y la brújula. El mapa y la brújula, no vamos. Vamos. Ahora debe venir a la parte frontal del avión. Vale, pero ¿dónde está la parte frontal del avión? Pues cerquita debe estar, ¿no? Del culo del avión. No creo. No, ¿verdad? Va a estar más lejos. Pero sí, vámonos porque hay que moverse un poco. Vale, la parte frontal del avión. Anda, no nos hemos hecho el refugio allí, tío. Igual está aquí al lado. Ah, porque para entrar a una cueva necesitamos la pistola de bengalas. Vale. No, para esta no. Pero para esta no, me dice Town. Bueno, si le oyes. Tú sígueme, vamos a ir a la cueva esta. Tenemos, no hace falta dinamita ni nada. No. Bueno. Pues venga, vamos a darle un poquito de miga al asunto. Vayan por la orilla de la playa, vale.
Vale. Los tiburones no, no nos valen para absolutamente nada, ¿no? Creo que es comida. ¿Es comida? No, si le dimos un cabezazo a uno y no. O sea. Solamente es el trofeo, ¿no? Ah, no, este es. ¡Ahí va! Déjalo, vámonos. Esto no es nada, ¿no? La estrellita de mar, nada. Vale, vámonos. Vale, para decorar de forma chistosa una casa. Me gusta. Vale. Vamos, que no vale una mierda, no vale para una mierda. ¿Te estás pegando ya? Mierda, no te veo. Pero voy a comer, tío, que si no. A tu izquierda. Vale. Vámonos. Vale, pues vamos a ver. Palicos, palicos. Espérate, que ya te he perdido, tío. Aquí, vale. Ahora que lo pienso, solo hay dos cuevas. Que no, que quiero los palos. Una está en esa de la aldea ahí. Y la de la nieve ya estaría. Bueno. Allí hay una aldea, ¿no? Ahí detrás había una aldea, ¿no? ¿Dónde? Allí había unas casas. Espera, ¿por dónde hemos venido? Pues me ha parecido ver casas. ¡Ay! Ah, no, no. Vamos por aquí, vamos por aquí, ven. Vale. Espera, que estoy agotado, tío. La katana está en la del lago. Pues si es que como nunca he ido a una cueva, a ninguna, pues ya no sé. Ah, venga, vamos, vamos para adelante. Porque no podemos ir a un sitio y pensar en otro. Vale. Joder, tío, estoy agotado, ¿eh? Estoy agotado. Ah, es coño. Cógetela. ¿Esta no es? Vale, pero vamos a lootear aquí y lo que podamos. Vale, looteamos, looteamos, looteamos. Que cuerdas y teras vienen de puta madre. Que hay otra cueva. Pero no tenemos dinamita, ¿no? No, todavía no. Encontrarla en Vale. la aldea grande, creo que era. Vale. En la una cueva.
Ah, vale, que hay patos ahí. Vale. Venga, vamos a... A ver, eso es casa, ¿verdad? Sí, por allí enfrente. Tengo que mostrar para allá. Vamos. Confío en ti, que tu orientación es prodigiosa. Pues a ver. Coño. Vale, Me joder. llueva, me llueva. Sí, pero ahora nos vamos a enfriar, ¿no? Aquí hay... Aquí es donde aparecimos la otra vez, ¿verdad? Que nos hicimos la casa aquí al lado. No, aquí estaba el Sí, ahora avión. está el vea. Cojo sopa. Cuerda. No puedo llevar más cuerda. No, tampoco. Bueno. Aquí había un refresquito. No sé si... Ya que hay otro, ¿eh? Cuidado, que hay un señor ahí. Hay tres. Ay, mierda. Coño. Que no he puesto la tela. Vale. Voy, ¿eh? Cuidado, que no te quiero... Vaya, hombre. Iba preparado. ¿No hay más? No, ya están los tres muertos. Esta no. Vale. Venga, seguimos. ¿Llamaría a la armadurita o no? Pasando. Pasando, tira, tira. Que es que... Que si no me he aburrido, tío. Vale. Vámonos. Te vas situando, ¿no? No mucho. Vale. ¿Dónde estás? He bajado. Para atrás, baja, baja. Baja y a tu derecha. Bajo, ¿no? Y a mi derecha. A ver mi nombre. No, ahora no. Ah, que yo lo veo desde aquí. Vale. Sigue, sigue Ahí, recto. coño, ya te veo. Los dientes me servirán para hacer más dura. Vale. Sí, he combinado antes. Vale, voy a darle. ¿Te suena este sitio, no? Me suena este sitio. Sí, aquí hicimos trampas de conejos. Exacto. O sea, el avión está para allá. No. Pues hay que seguir para arriba, ¿no? ¿Cómo se hacía? Ah, sabía. Vamos. Vale. Pero el avión... Vale, el avión está en otro lado, ¿eh? Venga, vamos. Que llegamos. Vamos, que llegamos. Estamos yendo en dirección a casa, ¿eh? Vámonos, vámonos. El gran hoyo. Marquen este lugar. Ahí está el gran hoyo. Vale. Marcamos aquí el gran hoyo. Es que es lo que estoy buscando, el hoyo, pero no encuentro. Aquí se ve. Míralo. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo he llegado entonces? Al hoyo. Al hoyo, sí, ¿dónde está? Ah, vale. No, Aquí. eso no es esto. ¿Me ves el tag? A ver, que te busco. Sí.
Vale, pues voy a hacer una cabañica pequeña, ¿no? Una cabañica, un refugio de caza o una temporal. Un refugio de caza, toma por culo. Cuidado, cuidado, Town. ¿Dónde está? Vale. Perfecto. Troncos. Ah, coño, pongan un palo marcador. Sí, lo que voy a hacer. Y me dejo de casa entonces, ¿no? Sí. Vale. Pues he gastado palos y piedras, que me la pela. Vale. Joder. Vale. Ya está marcado, ¿no? No, falta piedra. Vale, está. Ahora. Hecho. Si combinan la mochila con algunos objetos, podrán tener más espacio. Pero no tenemos mochila. Sí, ¿cómo tenemos que Ah, hacer? sí, tenemos mochila. Coño, el pájaro. ¿Y con qué la combino? Joder, está cayendo la de Dios, es Cristo, ¿eh? Piedra, ¿no? Sí. Vale. Una piedra, esta piedra. Bye. Vale. Vale. Tienen que ponerle un cráneo al palo marcador. No me deja terminarlo, ¿no? Una pluma. ¿Y cómo le pongo el cráneo al pájaro? R. Ah, vale. Ah, no, me cambia de color, pero... Bueno, yo le pongo este, el lila. Pero la calavera... No nos deja... O sea, no me da la opción de ponerla, la calavera. Ah, vale. Venga, va, seguimos. Sí, voy, pero tengo que cocinar, que estoy sin vida. Ah, vale. A ver si tengo algo de comer. Yo voy a poner un filete. Vale, yo no tengo nada. Venga, vale, recupérate y seguimos. Me bebo un refresco y ahora como. Vale. Venga. Se acabó. Listo, ¿eh? Voy, hago un venado y... Joder, macho. Vale. ¿Cómo vamos de día? Está bien, ¿no? Vale. Has puesto el palo verde para el hoyo, ¿verdad? Sí. Come de ahí. Una comida. Ahora. Ahora, sí. Uy, que me da el sueño. Joder. Vale, listo. Vale, pues a comértelo todo porque ya, para que se quede ahí. No, ya. Venga.
Sigamos. Vale, pues creo que hay que bordear el hoyo un poco. Vale. Pero no sé. No sabes dónde es. Es que ahora es, no sé si es por aquí. A ver. Por cierto, ya que están ahí, llevo repitiendo que se han pasado a la cueva hace tiempo. Mierda. Que no la hemos pasado. Que no. No te he leído, Bueno. perdona. ¿Qué? Sé que era llegar al hoyo y al hoyo había que ir a la derecha, pero claro, depende de dónde llegues, a la derecha. Es que por ahí está casa. Por ahí está casa. La montaña nos puede servir de referencia o algo, no, ¿no? Sí, sígueme, sígueme, vamos a ir por ahí. Vamos a bordear. A bordear el Vale. hoyo un poco. Hemos pasado por la cueva de al lado, dice. Por la cueva del lado. Bueno, ya está hecho, vamos a buscarla. Buf, cada día me da más pereza este juego, te lo digo en serio. Pues porque sí, porque no me está resultando divertido. O sea, no me estoy ¿Por qué? divirtiendo, pues porque no, la verdad. Han pasado al lado de la cueva del lago. Tío, se hace de noche, nos van a matar. Venga, vamos a hacer un refugio temporal. No sé para qué coño es la caca esa, tío. Ah, sí, para taparme. Esperamos y Constrúyase. volvemos. Vale, justo. Una mini cabaña. Espera, que doy luz. Voy al baño. Vale. Vale, queda un pelín. Voy a guardar aquí. Bueno. Sí, voy. Cámbiate de juego. Ya, macho, Es que me resulta muy pesado ir y venir y no te creas tú que se hacen muchas cosas. No me parece que sea. Claro, entonces llega un momento que ya me empieza a bloquear. Pero bueno, no vamos tan mal en esta partida como en otras. Pero, ¿qué es esto? Ah, vale. Sí, si veo que me empiezo a aberrar y a no divertirme, que le den por culo, ya lo retomaré más adelante. Y vuelvo a mi Minecraft, a mi arco, a lo que sea, vamos, a un juego nuevo. Pero me lo esperaba, tenía muchas más expectativas con este juego. Que está bien, que no digo que esté mal el juego. Pero para mí en concreto. Porque ahora es más o menos fácil y puedes ir, venir y hacer lo que quieras, pero ya una vez que se ponga ya difícil, que no podemos movernos, es cuando le doy una patada al ordenador directamente. Ya sale el segundo. Además tiene muy buena pinta, por lo que he visto en el tráiler. Hasta aquí. Vale. Aún queda un pelín para dormir. Pues eso, que no tenía las expectativas más altas con este juego, ¿eh? Joder, pues es la hostia. Pues no te creas tú que me está entusiasmando. A ver, no es Ark, obviamente, Ya, no, pero guay. si no me esperaba un AR ni nada parecido, ni. ¿Para qué estamos talando? Para coger sabía. Vale. Y entonces es eso, como que no. Me ha frustrado que nos mataran tanto. Hombre, pero en Minecraft también nos mataban mucho cuando éramos. Y te recuerdo que las primeras partidas nos equivocamos y lo pusimos en difícil y con rotura de estructuras, que es peor aún. Ya. O sea, el turbo se aburre y un mutante aparece. No, verás. Para que deje de aburrirme, ¿no, Foxy? A ver si me da savia.
Porque veo que no todos los árboles dan savia. Sí, dan poca. Esto se me ha dado tres. A mí ninguna. Dos hojas de mierda. Bueno, pues ya me he cansado. ¿Qué pasa? Joder, con los gritos. Vale, ¿estamos bien? Hay otro, ¿eh? Me ha rematado el tuyo. Sí, pero hay otro por allí con luz. Con luz, Casal. Vale, vamos los dos a por este, ¿eh? Si puedes. Sí, ¿dónde está? No lo veo. Aquí, con luz. ¿Le ves la linterna? No. Sí, coño, la linterna en la cabeza. Aquí, mirando. Aquí. Ah, hay dos además, me cago en la puta. Joder, me he cubierto mal, tío. Me he cubierto antes de tiempo. Ay. ¡Ole! Ahora te leo. Madre mía. ¿Ya no hay más? ¿Qué máquina? Imbécil. Sí, hay otro. Hay otro. Mierda. Ah, ¿qué eres tú? Hay uno al final, ahí en el tronco aquel. Detrás de ti. Y... no me he curado. Me cago en Satanás, tío. Otra vez, tumbado. Pon un recolector de savia en el árbol, que es... vale. ¿Qué recuerdas cuando a Fernanflor lo tiró un mutante por el hoyo y terminó muriendo? Coño, eso no lo he visto. La diversión del turbo. No, no recuperarme. Muchas gracias. Me voy a tomar una pastillica, ¿no? Hay otro ahí. Sí, sí, no puedo matarlo todavía. Vale, vale. Me tomo una... Porque estamos tan lejos de la cama. ¿Se hemos dormido? ¿Hemos dormido? No. No, no hemos dormido. Esto toma por culo la cama. Está al otro lado del hoyo. Ahí está, ahí, ¿eh? Hay dos. Cuidado, detrás. Vale, vale. Yo te me cubro. Detrás. Uy, coño, que te doy a ti. Tío, vamos a la cama. Es que no... al palo verde. Yo quiero esa linterna. Coño. Dientes. Vale, la cama. La cama. ¿Será esta? ¿Será esta de aquí? El palo verde. Allí, claro. El palo verde está ahí enfrente. Claro. Pero es que aquí al lado hay una cama.
Aquí hay una casita. Aquí hay una casita. ¿No ves una casita El palo amarilla? verde. El palo verde ahí enfrente. Esa caseta es casa, ¿no? No, esta es, Ah, no, esta, esta. claro. Duerme. Que me lío yo también de casas, tío. Vale. Ay, no he guardado, me cago en la puta. Da igual. Vale. Vale, venga. Sigamos. Sigamos. Vale, el marcador verde está allí detrás. A ver. ¿Te ubicas? Es que si casa está ahí, estamos viendo para casa, no sé, ahora mismo no sé dónde está la puta cueva. Vale. Vamos a ir por aquí un segundo. Turbo, para que no te Sí, aburras, es por aquí. voy, que me canso. Piensa en las cosas positivas, como que ahora vas a tener una katana y estarás mamadísimo. Eso es lo único que me tiene así un poco. Pero no vamos a por la katana, vamos a por el mapa. Ya, ahora vamos a por el mapa, pero bueno, la katana será lo siguiente, ¿no? O estaremos cerca de poder conseguirla. Coño, qué susto me ha dado el Bambi. Vale. Pues venga, vamos para arriba. La katana, el mapa y la brújula están en la misma cueva, creo, dice. Creo que no. No, ¿verdad? Creo que solo está la brújula y el mapa donde vamos. Creo, ¿eh? Bueno, vamos a. Vale, espérame porque no. Ahora te veo. Joder, te tenía enfrente y no te había visto, tío. Veo que a veces es difícil ver el nombre. Pero clavado enfrente, ¿eh? Y no te veía. Pero sois un poco flippers. Podrían encontrar la cueva desde casa. No tengo ni idea. Somos novatos más que flippers. Noobs, noobs, noobs. Noob, noob, No. noob. Hostia. Hostia, no jodas, me ha matado. Vale, voy. Cuidado. Está muy alto. Me he comido algo, alguna mierda. Gracias. Nada. Me como un chocolatina, una chocolatina y me bebo un. Me bebo un ron con Tyson. ¿Dónde estás? Aquí en la roca, ¿me ves? Tira recto. Tiro recto. Ahí, vale. Vale, de ¿Dónde salud. está el puto campamento, tío? Bueno, va, también hay que perderse, ¿no? ¿Sabes? O sea que es que me da igual que no vayamos a la primera. Si es que también estamos jugando como buenamente podemos. Así que si nos perdemos, nos hemos perdido. Por aquí no podemos subir. No seas cabezón. Rodea. Mírale. Venga, cabezón, que no se puede.
lo tenía. Venga, va. Pero tonta. ¿Dónde estás ahora, tío? Rodando la montaña por la derecha, me he ido. Vale, yo me he ido por la izquierda. Ah. Qué caos. Bueno. Por ahí no vas a poder. No. Tenemos que abrir por el otro lado, me cago en la puta. Vamos por el otro lado, venga. Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, pues vamos. Un segundo. Venga, va. Joder. Vamos. No sé por qué. Va. Mira, por aquí se sube. Este es el camino. A ver, bueno, te decía yo. Pero si te has ido por el otro lado. Ah, no, que espérate, que tampoco se puede. Nada, nada. Seguimos, seguimos. Aquí es donde lo he intentado yo antes. Vale, vale. Venga. Joder. Venga, es aquí arriba, tío. Seguro. Ahora sí. Vale, a la derecha, a la izquierda y... Vale, subimos por aquí. Ah, vale, no me he equivocado. Claro, me he equivocado. He sabido llegar al sitio donde quería ir, pero no es el sitio que quería... Bueno, ¿quieres jabalís? No. Ah, sí. No. ¡Eh! Este no me atacará, ¿verdad? Sí, sí. Pues tío, le he dado. No sé cómo no se va herido. ¡Ay! Vale, primera pieza de jabalí. Vale. Claro, aquí eran los jabalíes, no la cueva. Perdón, me he equivocado de... Te odio. Bueno, oye, piel de jabalí. Ya. Súper importante para hacer todo tipo de mochilas, tío. Vale. Esta es la zona de spawneo de los jabalíes. Vale. Pero esto es nieve, ¿no? Sí. Claro. Es el principio de la zona nevada. Pues me va a bajar la temperatura, que es una... No, si no te metes adentro de la nieve, no. Por aquí spawnearán jabalíes, ¿eh? Y después se les contó que si solo muere uno, los caníbales se lo llevan a la cueva. ¿Pero dónde? Porque banda que no he muerto yo mil veces. Y no me han llevado. Eso es lo que no, eso es lo que no entiendo. Dani, muy buenas de nuevo. Ay, estaban matando jabalíes. Bueno, va, seguimos. Por favor. ¿No quiero más jabalís? No sé, es que... Son muy importantes los jabalís, ¿eh? Vale, vale. Muy importante. Para hacer todo tipo de mejoras. Vale, pero es que aquí en el... No voy a correr detrás de él porque no, pero... ¡Ah! Es que me siento inútil, tío. Otra vez, venga, gilipollas. Ah, que ya tengo lanza. ¡Toma! La lanza le he dado. Allí te veo. Con tal que muera uno, basta. O sea, es fácil que uno se quede en casa y el otro comete el suicidio. Ya. Pero a ver, pero vamos a ver, ¿qué hago? ¿Me dejo morir ahora? ¿Voy a la cueva? Es que no sé qué tengo que hacer ahora. No, no, no te dejes morir ni de coña. Claro, esa... Sal de la nieve, que hace frío aquí. Qué lío. Vale, me estoy atemperando.
Vale. ¿Y qué comemos? Jabalí, ¿no? Pues venga. Sí. ¿Dejo el mío o ¿Pones dejas el...? tú? Sí, pongo yo. ¿Esto qué es? No sé qué he echado, ¿eh? Ah, he echado hojas, qué idiota. Vale, pongo dos jabalíes. Pues les doy coordenadas para las cuevas. Lo que pasa es que no tengo... no tenemos mapa. O sea, no, ¿cómo busco las coordenadas? No, no tengo nada para encontrar en las coordenadas. Ahora vamos a vamos a casa y vamos a la cueva. Pero sin mapa no tenemos... No sé cómo vamos a llegar sin mapa. Vale, yo Ya está estoy... a tope de comida. Yo también. Hala, vamos. Voy a cazar un par de jabalí ya que estamos aquí, tío. La cueva de la brújula siempre está al frente del avión. Sí, mira para adelante. Yo ya no te veo, ¿eh? Ahí, vale, te veo. Estoy dando vueltas a ver si pienso un par de jabalíes que son muy importantes porque volver aquí Vale. la pereza que va a dar de lo lejos que está, pues miramos de pillar ahora unas cuantas pieles. Ya que estamos aquí. Mira que me da carne, pescado aquí. Va, me estoy aburriendo un poco hoy, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres hacer? No, no, no. Pero que es que me estoy aburriendo, no sé, no. Se me están quitando las ganas, tío, de jugar. Bueno, pues vámonos, venga. Del el Estamos en juego casa. este, tío. No, no, pero es que aunque volvamos a casa, ¿qué? ¿Sabes? No sé, vamos a la cueva, ¿no? ¿Qué es la cueva? Sí, pero no. Pues No sé, si es de aquí no que. sé ir, si Ya, no, no, no es por no. sí. Si no lo digo, no lo digo porque tú no sepas. O sea, no digo nada, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente estoy diciendo que hoy me aburre, me está aburriendo el juego. Ya lo he dicho. Venga, vamos para casa, que está... Y si me aburro yo, malamente, tío. Vale, bajamos. Nah, no ha superado las expectativas este juego. Mías. Me estoy partiendo las piernas. Vale. Tampoco sé, o sea, el mapa, las dimensiones que puede tener, ¿sabes? De... A ver. Sí, además fíjate qué hora es, si es que tenemos que cerrar en breve ya. O no, vamos, no sé. No, no te veo. No he poblado. Allí. Vale. Recuerdo en el primer pueblo de... No, yo ya no recuerdo nada, tío. Yo ya... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que con tantas cosas, me estoy perdiendo el interés porque no me centro en ninguna y estoy perdiendo el interés en el juego por eso, porque hay tantas cosas, tanto tal, tanto no sé qué, que ya llega un punto que me la suda el juego. ¿Sabes? No estoy jugando libremente, no estoy descubriendo... ¿Sabes? No... Como hay tantas cosas que hacer... Y no, no puedo hacerlas todas a la vez. Y como no sé dónde están las cosas, pues no estoy situado. Y al no estar situado, me... No sé, no estoy disfrutando el juego. No... No estoy nada orientado. No... No sé.
¿Sabes? ¿La cova del lago? Pues vale, pues voy a la cova del lago, pero como no sé dónde está, ahora no sé qué, pues es que no sé dónde está. Con lo cual al final no. Ahora me va a comer un tiburón, claro. Claro, sí, efectivamente. Tienes toda la razón. Pero en un juego de supervivencia. No desconozco absolutamente todo y voy descubriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero claro, como tengo un cocodrilo ¿Dónde? detrás. Ah, no, que es un lagarto. Que como está la cueva de no sé qué, la cueva de no sé cuánto, tal. Ahora ve aquí, ahora ve allí, ahora. Hostia, me lío un montón. Entonces no disfruto, no disfruto. O sea, un juego de supervivencia también trata de ir descubriendo e ir creando la aventura. Y en este caso la aventura no la veo por ningún lado. Y claro, ya, o sea, yo sé que son muy duros. Los juegos de supervivencia al principio son eso. Pero tienen que tener algo que te enganche y que te dé motivación para seguir descubriendo y tal. Y este juego en concreto no me está motivando. Al principio, los primeros días, sí. Y luego que el hijo puta este se cansa todo el rato y es que no puedo hacer nada. Entonces es hora y media para ir de un lado a otro. Vale, casa está por allá abajo, vale. Así que esa es la movida. Esa es la movida. ¿Qué es esto? Ah, una seta, no la quiero. ¿Dónde? No, pero me da la E, pero no sé. Aquí. No, ya no lo sé, tío. Ah, qué grande. Aquí, aquí. Pero es que me la voy a. No, me sale lo de comer. Y no me la quiero comer. Ah, pues nada. Por eso. No, no. Sí. Coger una bolsa de. La cogeré a lo mejor. Venga. A ver. Venga, vamos. Izquierda. Hacia derecha ahora. Espera, otra vez se pasaron el pueblo. Supongo que ya no importa. Si es que íbamos hacia casa directamente. Es que tú te orientas bien, tú ten en cuenta que yo no me oriento nada, no sé dónde está nada, qué pueblo es, ni nada, de nada, de nada. Entonces, a ver, entiendo que no está hecha a propósito, simplemente que no sé dónde estoy, ni sé dónde están las cosas. Y vamos, es más, no he visto no he visto ni un pueblo. Ni uno, no lo he visto. Aquí está el avión. A ver. A ver. Vale, ¿estás situado, Town? Claro, estoy ya casi en casa. ¿Tú sabes llegar a casa? Sí. Pero, sí. Vale.
Sigamos. Es que... Y es que es como siempre de noche aquí. Se hace de noche súper rápido aquí. Bueno. ¿Y coño, no se cierra la puerta ahora? Joder. Voy a guardar aquí. Vale. Bueno, pues vamos a ir chapando por aquí, ¿no? Vale, pues nada. Pues nada, mañana será otro día y veremos a ver qué pasa con... Vamos a ver qué pasa. Vale. Sí, a ver, pues pillar esto, a ver qué es. ¿Lo ves aquí? Son Ahí. semillas. Sí, pero el otro no es de... No es de... Es que no Ahí, sé. no se revela. Es caléndula. Caléndula o achicoria, una de dos. Tengo aquí semillas de arándano, que es la que he plantado antes. Que esa nos da comidita. Si no me equivoco, la he plantado, sí. Que te quita, o sea, te da hambre y, o sea, te quita hambre y te quita sed. Sí, está a tope ya. ¿Van a jugar mañana el Ark? Pues no lo sé. No lo sé. O Minecraft o yo qué sé. Porque queríamos empezar un Skyblock desde hace unos días. Así que... Mañana veremos. Bueno, pues aquí lo dejamos, Town. Vale. ¿Vale? Guarda. Sí, guardo. Y mañana vemos... Espérate, ahora. A ver. Guardo aquí. Ah, se acabó de guardar. Vale. Vale. Pues nada, Pues Town. eso. Mañana decidimos a ver qué hacemos. Vale. Vale. Pues nada, pues que Pues... tengas buena noche y nada. Igualmente. Y mañana más y mejor. Y mañana más. Vale. Perfecto. Vale, hasta luego. Venga, pues, ale, Vale. chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, pues estoy un poquito harto ya de jugar hoy a esto. Entonces esto ya estoy saturado. Pero voy a cerrar porque los fuegos y salir. Y nada, entonces mañana veremos a ver qué pasa por aquí. Y nada, me voy a ir ya porque ya llevamos 3 horitas largas. Y estoy muy saturado de ir, de venir, de dar vueltas, de tal, de... Del lago, de la montaña, de la nieve, del no sé qué, en fin. No me está convenciendo mucho. Así que ya veremos a ver qué pasa. Y nada, a vosotros muchas gracias por haberos pasado por aquí. Y mañana más y mejor, seguro que mejor, porque si yo estoy cómodo jugando, estaré mucho mejor para todo lo demás. Pero vamos, ya me habréis notado que voy para abajo. Cuando me empieza a agobiar, me da la bajona y ya no. Y no me lo paso bien. Y si no disfruto, no está bien. Pues nada, Foxy, que te veo por aquí. Que un besito grande, dale un besito a tu mujer, un besazo para todos también. Y mañana más. Así que nada, hasta luego, chao.